¿Qué onda, aquí fans? Mi nombre es Diego y hace mucho que no decía eso. Yo sé que los dejamos demasiado tiempo sin video, pero necesitábamos unas vacaciones, además de que necesitábamos preparar muchas cosas para ustedes. Así que no se preocupen, ya van a volver a tener videos todas las semanas y además van a tener contenido más variado. Así que esperemos que les guste, pues los hacemos completamente para ustedes. Así que pues vamos a empezar con el video de esta semana. Como ya habrán visto en el título del video, el día de hoy vamos a hablar sobre el stream de Illusionist, sus ventajas, desventajas y si conviene o no conviene el contratarlo. Esto es completamente mi opinión, pero espero que les sirva a decidirse y si ya lo contrataron, dejen en sus comentarios cuál es su opinión sobre este stream. Vamos a empezar hablando sobre las cosas buenas. La primera cosa buena es que este stream facilita bastante el acceso a la magia. ¿A qué me refiero? Muchas veces si te metes a Illusionist y ves todo su contenido, podrás notar que el precio por cada video está alrededor de los 7 y 9 dólares y los gimmicks, pues por supuesto, están mucho más caros, hay hasta de 100 y cacho dólares, etc. Así que pagar $12.99, si no me equivoco, son casi $13 por un gran contenido. O sea, realmente es muchísimo lo que tiene el stream, no lo van a acabar de ver en un solo mes, tiene bastantes cosas, es algo muy muy bueno. Y sobre todo para aquellos que no tienen altos recursos. Así que esto es un gran punto a favor. Ahora, un punto en contra. La variedad que tiene en estos momentos el stream son cosas, la mayoría, antiguas. Ok, esto tal vez no sea una gran desventaja, pero ¿a qué me refiero? Vienen cosas que salieron hace 10 años, ok. Vienen cosas muy muy buenas que les van a servir si van iniciando. Pero creo que mucho del contenido que tiene en estos momentos el stream lo podría simplemente sacar, por así decirlo, viendo el tráiler. Así que más de la mitad del contenido del stream son cosas que puedes sacar tú mismo. ¿Okay? Son cosas, como ya dije, que salieron hace más de 10 años, pero aún así sigue siendo un contenido muy bueno. Pero en mi opinión, yo creo que lo mejor para estos momentos es esperar, ¿ok? Desde ahorita en este punto del video les voy a decir, yo creo que lo mejor es, si quieren contratar el stream, contrátenlo en unos 3 meses, tal vez. ¿Por qué? Porque el stream se va actualizando, va sacando nuevos videos cada mes, eso es algo muy muy bueno. Y además va sacando cosas nuevas. Por ejemplo, apenas salió un video que empezó a vender Illusionist de Luis Laval. Sí, no recuerdo cómo se pronuncia ese nombre, pero apenas salió y lo subió luego al stream. Así que yo recomiendo que se esperen un poquito, unos cuantos meses, y van a empezar a tener mucho mejor contenido que el que tienen ahorita. Aún así, como dije, en estos momentos tiene contenido muy bueno. Yo me la pasé viendo videos de Adam Wilver, videos de Justin Miller. Justin Miller es muy bueno, sus videos ya son muy viejos, pero siguen siendo algo muy muy genial para hacer. Así que como dije, esperen. Ah, otro video que recomiendo mucho que vean son los videos de Dani de Ortiz, que como saben también están en el stream. Y está muy caro el comprar los puros videos de Dani de Ortiz y lo pueden ver en el stream. Era lo que quería decir también. Así que, ya lo dije, desde ahorita les digo, esperen un poco. Esa es mi opinión. Otro punto a favor del stream son las charlas que tiene. Ok, y con esto voy a darles un consejo. No se salten directamente a ver los efectos de magia, ok. Sí, pueden ver los efectos y lo que quieran, pero les recomiendo mucho que se vayan a ver también las pláticas. Por ejemplo, la plática de Tony Chang. Ok, muchas veces por querer simplemente aprender nuevas cosas de magia y nuevos efectos y cosas así, se saltan lo básico y es ver a las grandes personalidades como Tony Chang, ver lo que tienen que decir y aportarnos como persona, por así decirlo. Así que les recomiendo mucho que vean estas pláticas, también las preguntas que se le hacen a Daniel Madison, Adam Wilber, entre otros. Y son pláticas muy buenas y además los van a motivar muchísimo para continuar en esto que es la magia. Algo más que me gustó sobre el stream es la facilidad con la que puedes encontrar un video, ya que viene perfectamente ordenado, ¿ok? Vienen un montón de categorías. Puedes encontrar el video que quieras. Si ya sabes lo que estás buscando, simplemente te vas a la parte donde dice buscar. Y está perfectamente organizado y no hay y no vas a tener que estar buscando por horas un video que querías ver. Además, puedes añadir a favoritos y ese tipo de cosas. Así que es un gran punto a favor. Ahora, un punto en contra. Creo que esta es la mayor desventaja del stream en comparación, por ejemplo, de Netflix.
y es el que no puedes descargar el video o que no puedes ver el video si no tienes internet. Y a mí me hubiera encantado que fuera como Netflix, que puedes descargarlo y verlo mientras vas en el transporte público donde no tienes internet o ese tipo de cosas. Porque si no, vas a gastar demasiados datos o simplemente vas a poder verlo mientras estás en casa, en el trabajo o en algún lugar con wifi. Así que me hubiera encantado y espero que en algún momento Illusionist lo agregue, porque la verdad si no, no aprovechas por completo el stream. O sea, a mí me hubiera encantado poder ver el stream todo el día, todos los días, pero no tengo tantos datos, así que es una gran desventaja. Y por último, Cardistry en este stream. La verdad es que en estos momentos hay muy poquito. La plática de Dan and Dave realmente no es una plática, dura un minuto o algo así, la verdad no recuerdo bien. Y el resto son videos muy cortitos, pero pues si vas iniciando, la verdad sí te podrían servir. Pero creo que en un futuro va a servir más. Por ejemplo, hay Cardistry como Cardistry de Daniel Madison, Jan Clare también viene varios de sus videos, entre otros. Así que en Cardistry yo creo que les falta crecer, ¿ok? En estos momentos está en un nivel intermedio. Esperemos que en el futuro igual sigan implementando más sobre Cardistry y este tipo de cosas, que es a lo que a muchos les interesa. Y pues ya, creo que es todo lo que hay que decir del contenido del stream. Si tuviera que calificar del 1 al 10 el stream, yo le pondría un 7.5. Yo creo, como dije, tiene muy buen contenido, es una muy buena idea, les va a facilitar mucho a los de pocos ingresos y todo eso. Pero aún le falta mucho por crecer, digo, apenas va empezando. Así que esperemos que en un futuro mi calificación pase de 7.5 a darle un 10 completamente. La verdad, yo confío mucho en Illusionist y en este tipo de cosas. Así que veamos lo que tiene para aportar este stream. Así que mi recomendación, ya lo dije, esperen un poco. ¿Okay? Yo diría 3 meses, tal vez 2, no sé. Ustedes ya verán aproximadamente. De hecho, creo que si se meten pueden ver el contenido que van agregando sin necesidad de estar registrados. Así que cuando ya vean que tienen algo que ustedes quieren, pues ya ingresarán. Así que, pues sí, es la mejor recomendación que les puedo dar. Esperen un poco más. Y bueno, si apenas van iniciando en la magia, lo pueden contratar desde ahorita. En verdad tiene muchas cosas básicas, muchas cosas que les van a ayudar. Así que si son básicos, lo pueden contratar ahorita. Si son de intermedio avanzado en cuestión de magia y Cardistry también, esperen un poco más. Así que este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado esta review. Si ya contrataron el servicio, no olviden dejar en los comentarios cuál es su opinión, qué es lo que piensan sobre el stream. Y pues ya, espero realmente que les haya gustado. No olviden dejar pulgar arriba, compartir y todas esas cosas. Y por supuesto, no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Adiós.